y plop, vamos con el colorado, vivieron felices y comieron perdices. Digo que faltó a eso, porque Don Tino Azulino se convirtió en rana. Hablando con propiedad, se transformó en rana. Resultó que la princesa sentía que no por los atrasos y se fue al rico de los escobajos. Y Don Tino Azulino se vio y le tiró una laguna. Ahí lloraba y sonó un poco cuando se le acercó una víbora que estaba en los ángeles. ¡Padre! ¡No me comas! ¡Soy triste! ¡Pero me pienso! ¡Me convertí en rana! Decí que soy fácil de entrar en razones. Te creo. Te propongo desencantarte con un beso abierto. Aunque aquello no era lo más seguro, yo no era nada. Por eso no lo acercó sus labios y listo, se convirtió en artista. ¡Mentiroso! ¡Me has engañado! ¡Sos un simple reptil y estás en mi menú! La hecha se sentía estafada y comenzó a seguirlo para comerse. Clara se escapó, mejor dicho, el escondido seguido corría con su vida. Cuando sintió que dos cobras lo pisaban por la espalda y se le volvió el aire. Una lechuza lo había cazado. Y así se dio cuenta de que, pese a todo, seguía siendo príncipe.
colores colorados. No, me gustó. Y yo me lo di de verdad. Fueron